Una avería en el sistema de abastecimiento está obligando a que desde hoy los vecinos de Villanueva de Tapia tengan que abastecerse del agua que van a beber, así como ven, gracias a una cisterna que la transporta. ¿Hasta cuándo van a sufrir este problema? Pues se lo contamos dentro de unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Vecinos de la zona de la Movida de Almería piden que se cierren los establecimientos 2 horas antes para evitar los ruidos. O sea que están haciendo lo que les da la gana y quieren. Los horarios no se están cumpliendo, se están excediendo los horarios. ¿Pero qué opinan los establecimientos? Por supuesto que no afectaría a los negocios. Cumplimos totalmente, así que lo entiendo a ellos, pero también tienen que entender a esos negocios que tienen que trabajar para sobrevivir. Quédense que se lo contamos y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. En Osuna se preparan ya para la salida de su patrón, San Arcadio. Esta hermandad repartió más de 100 millones de euros con la Lotería de Navidad. A la hipoteca me la ha quitado, gracias a San Arcadio. ¡Ole! Pues amor, es de lo más carito que ha habido por aquí en los alrededores hoy. Quédense que les cuento cómo vive Osuna este día tan especial, ahora aquí, en Andalucía Directo. Buenas tardes, programa 4450 de Andalucía Directo, en este día en el que ha pasado a disposición del juez la heladera de Sevilla detenida por matar a un hombre y meterlo en el congelador de su tienda. Sabemos más detalles de este crimen que enseguida les vamos a contar. Antes nos interesamos sobre la multa que se ha impuesto a los padres del Cuco por incumplir la orden de alejamiento de la familia de Marta del Castillo. Inés Porro, vamos en directo para conocer a cuánto asciende esa multa, cuéntanos. Pues 5.040 euros que corresponden a los padres del Cuco y 2.520 al supuesto infiltrado. Una cifra sensiblemente inferior a la que propuso inicialmente la Fiscalía, que era casi 6.500 euros. Pero otro detalle curioso, Paz, de toda esta historia, de esta sentencia del juez, es que el juez ha querido desmontar todos los argumentos del infiltrado. Ha reconocido que este supuesto infiltrado llamó efectivamente a la policía para comunicar que iba a llevar al Cuco y a sus padres a las cabezas de San Juan y que, por tanto, iba a incumplir esa orden, todo esto, según el infiltrado, esa orden de alejamiento. Sin embargo, el juez dictamina que no hubo ningún plan trazado con la policía, que no hubo ninguna trampa, por así decirlo, para pillar al Cuco o a sus padres, y que todo eso ha sido fruto de la invención, supuestamente, según dice el juez, del infiltrado, algo que, por supuesto, no ha sentado nada bien a la familia de Marta del Castillo. Gracias, Inés Porro, por esa última hora en torno a esa multa al Cuco, uno de los imputados en el crimen de Marta del Castillo. Y atentos a lo que ha ocurrido en Jaén. Un menor de 14 años usaba supuestamente fotos de sus compañeras de instituto para subirlas a páginas de prostitución. El joven, que ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores, se encargaba de poner anuncios con la imagen de 4 jóvenes entre 14 y 15 años que estaban ajenas a lo ocurrido. En esos anuncios aparecían ofreciendo favores sexuales a cambio de dinero. Hoy hemos querido conocer cuáles son las ventajas que tiene Internet, pero también los inconvenientes, que se convierte en una trampa para los adolescentes. Aquí en Internet nace el problema y también la solución. Una red social pone en alerta a la policía sobre un delito que se está cometiendo en otra. Las investigaciones se inician a raíz de una denuncia anónima que recibimos en la página de Twitter, nuestra oficial, @policiajaen, donde una chica pues denunciaba la aparición de una fotografía de una amiga suya, de una menor, con un texto que ofrecía favores sexuales, ¿no?, a cambio de una cierta cantidad de dinero. Supuestamente un menor descarga fotos que sus compañeras de clase han colgado en sus redes sociales, las retoca con mensajes obscenos y las cuelga en páginas pornográficas. Estamos hablando de un menor de 14 años que dice que era una broma, pero esa broma tiene unas consecuencias gravísimas, sobre todo en el perfil psicológico de la víctima, que puede causarle daños totalmente irreversibles. De momento se han contabilizado 4 víctimas, todas menores. Educar y acompañar al menor en las redes es imprescindible. También se pueden descargar herramientas de control parental. La tablet del ordenador tiene, como dices, un modo control paterno. ¿Cómo funciona? Pues eso normalmente es un bloqueo. Los controles paternos funcionan, que limitan el acceso a alguna de esas palabras. Es muy buena herramienta para controlar, pero de todas formas nunca los niños deberían de estar solos manejando componentes informáticos. ¿Educar en redes sociales? Hombre, por supuesto, desde el principio, para que sepa la repercusión que tiene su vida en las redes sociales. Lo mismo que los cuidas para que en la calle
no hable con cualquiera, pues lo mismo tienes que decirle en las redes sociales, que tienen que tener cuidado con quién habla. Mi madre cuando tenía 15 años siempre vigilándome, que con quién hablaba, que dónde me metía. Ajá. ¿Por qué tanto control en las redes sociales? Me da miedo, dicen muchas mentiras. ¿De qué tiene que estar supervisado por padres o abuelos? Sí, hasta determinadas edades, sí. Hay que educarlo para que lo utilicen, pero bien. ¿A qué edad se debería regalar un móvil? Uf, no lo he pensado ni siquiera. Prohibimos tener móvil hasta que no tuviesen 15 años. ¿Funcionó? Sí. Francisco, ¿este tipo de delitos está penado por la ley? Sí, claro, este tipo de delitos tienen su tipificación estricta, tanto ya sea menor de edad o ya sea menor de edad. ¿Podría conllevar pena de cárcel si fuera mayor de edad? Sí, sí, sí. Llevan pena a parejas que creo que van de 1 a 4 años con su subtipo agravado cuando hay una difusión de esas imágenes. ¿Qué consejo legal le darías a los padres que tienen ahora hijos adolescentes? Bien, ahora creo que está muy de moda lo que denominan típico el sexting o alguna palabreja de estas que está diciendo, y que es la difusión tanto de vídeos como de imágenes sin el consentimiento de la persona que lo realiza. Y mi consejo literal es que controlen que automáticamente los que sean menores, que no manden, ya sea con autorización o sin autorización, imágenes de otras personas. La intimidad es un bien impagable. Protéjanlo. Importante operación policial en Almería. La Guardia Civil ha detenido a 16 personas acusadas de falsear accidentes de tráfico para abortar y cobrar indemnizaciones. ¿Cómo ha ocurrido? Mar Gutiérrez. Pues la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo esta noticia, ¿eh? La Guardia Civil, como tú dices, ha detenido a 16 personas acusadas de cobrar indemnizaciones a través de aseguradoras tras exponer a mujeres embarazadas que tenían accidentes de tráfico leves en los que supuestamente perdían su bebé, pero que el bebé ya lo habían perdido previamente con productos químicos que les inducían al aborto. En esta trama están implicadas varias personas, entre ellas una decena de mujeres embarazadas que, como te digo, cobraban por los bebés que supuestamente habían perdido en estos accidentes de tráfico. El juzgado de instrucción número 6 de Almería ha decretado el secreto de sumario. Estamos hablando de delitos de estafa, de delitos de pertenencia a banda criminal, de lesiones y de aborto, y además en la investigación no se descarta que entre los futuros detenidos pueda haber algún médico, algún facultativo. Nos quedamos en Almería de nuevo porque la Policía Nacional ha desmantelado también allí un taller de falsificación de prendas deportivo. Mar, el taller estaba ubicado en una trastienda de un comercio chino en el Ejido. Pues efectivamente, la Policía Nacional de Ejido ha detenido a un joven de 24 años de origen chino por regentar un bazar en el que se falsificaban tanto calzado como prendas de vestir. Ocurría durante la Navidad en una campaña que ha llevado a cabo la Policía Nacional sobre el comercio seguro, y veían que en un bazar que estaba regentado por una familia oriental en pleno centro del municipio había trasiego de prendas falsificadas. Estaban vendiendo bolsos, complementos, prendas de vestir de primeras marcas, pero a precios muy bajos, casi un 70% más bajo de lo normal. Entonces entraron dentro para investigar y vieron, decomisaron hasta 500 pares de zapatos falsificados, bolsos, prendas de vestir falsificadas por un valor de 15.000 euros. Pero además en la trastienda había un taller en el que se manipulaban todas estas vestimentas. Este joven de 24 años pasó a disposición judicial y está en libertad con cargos, como explica ahora la portavoz de la Policía Nacional. Se ha implantado el Plan Comercio Seguro. Dentro de este plan, la Policía Nacional en el Ejido localizó una tienda regentada por un ciudadano de origen chino en el que se vendían zapatillas y ropa deportiva. Eran falsificaciones de marcas de prestigio. La novedad es que en una habitación se han encontrado dos máquinas troqueladoras. Esto quiere decir que era en la tienda donde se realizaban las falsificaciones. Tras pasar un año desempleada, Ana ha decidido montar este negocio. Hoy tiene todo el cariño de sus amigos y de su familia. ¿Quieren conocer a esta emprendedora cordobesa? Pues será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. La cara de la felicidad, ¿eh?, de esta joven emprendedora en Córdoba. Pero vamos también con la denuncia, las que nos llegan a nuestro 902-1020-98, que es el teléfono de Andalucía Directo. Los vecinos del centro de Almería continúan en pie de guerra ante la contaminación acústica que dicen que sufre su barrio, donde se concentra la mayoría de establecimientos de ocio. Sus quejas ante el ruido y el comportamiento incívico ha propiciado que se convoque una mesa del ruido. Estos vecinos piden que los bares cierren 2 horas antes. Están haciendo lo que les da la gana y quieren. No están respetando para nada a los vecinos. Ni las autoridades, ni los propietarios de establecimientos. Los horarios no se están cumpliendo. Se están excediendo los horarios. El ambiente que hay en la calle es que se orinan en la calle, es que vomitan en la calle.
piden que los bares, pubs y discotecas de la zona de la movida en Almería, catalogada como zona saturada, cierren 2 horas antes. Vecinos del centro de la capital lo proponen al ayuntamiento en la mesa del ruido. Para los bares, estimamos que sería 1:00, los fines de semana 1:00. Los pubs tienen hasta las 4 de la mañana los fines de semana, por lo tanto... A las 2. Hay normativa estatal y hay normativa municipal. Es muy sencillo que se cumpla. Madalena, tú eres presidenta de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico. ¿Consideráis que es necesario que se reduzca la apertura de los locales para evitar el ruido o no? Consideramos que no solo es necesaria esa medida, consideramos que lo urgente y lo necesario por parte del ayuntamiento es que haga cumplir la ordenanza, que el problema que se plantea no es el mismo durante el día que por la noche. El casco histórico y el centro histórico no puede convertirse en el lugar donde venga a beber fundamentalmente toda la ciudad. Usted es vecino, vive en plena marcha de Almería, en la zona saturada plena de ruido. Plena movida, entre comillas. ¿Cuál es la situación que soportan ustedes los fines de semana? Bueno, pues de pena. ¿El reducir 2 horas el cierre de los establecimientos solucionaría parte? Bueno, depende de 2 horas. Si decimos 2 horas cuando se van a las 7 de la mañana o a las 8, pues no supone. Yo creo que con que dijeran hasta las 2 o las 3, que ya exceder bastante, se puede entender. Entiendo que la gente tenga derecho a divertirse, por supuesto. No estamos en contra de eso, pero nadie tiene por qué aguantar los meaos ni las cacas. Usted vive en la calle Real, que forma parte de la zona saturada que consideran de ruidos debido a la movida. Es la zona de penetración de toda la movida. ¿Los bares, los establecimientos, cierran según ustedes a su hora, no incumplen? Incumplen y cierran muchísimo más tarde. Hemos tenido que poner cristaleras de 3 cristales, pues para soportar el ruido de aquí, de la zona. ¿Qué te parece la petición de los vecinos al ayuntamiento de que se cierren 2 horas antes los establecimientos hosteleros los fines de semana? Pues fatal, porque ya está mal la cosa como para mantener los gastos que requiere este negocio, y si le quitas pues 2 horas más de trabajo, pues estás quitando más fuente de ingresos. Por supuesto que no afectaría a los negocios. Cumplimos totalmente, así que lo entiendo a ellos, pero también tienen que entender a esos negocios que tienen que trabajar para sobrevivir. Me parece bien, pues sencillamente porque no tenemos hora. O sea, abrimos a las 7:30, a las 8, hasta a las 12 nos quieren cerrar, que es cuando la gente joven empieza a salir. Entramos en otro establecimiento del centro de Almería. ¿Considera usted que se tienen que cerrar antes los locales para evitar el ruido? Yo creo que sí, porque no hay que molestar a nadie, aunque los negocios yo creo que no molestan a nadie, que es más ruido que se lía en la calle. Por su parte, la Asociación de Hosteleros de Almería califica de error y de restrictiva la propuesta de los vecinos e insiste en que el 99% del ruido de noche no procede de los locales, sino de la calle. ¿Preparados? ¿Listos? Ya, parece la cuenta atrás de una carrera, pero es lo que tienen que hacer los peatones y conductores que circulen por este semáforo granadino. Vean. Tan solo 10 segundos dura el paso por este cruce. Y lo peor de todo es que está situado junto a un hospital. Ya se pueden imaginar el caos que se forma a diario. Aburrimiento, desesperación y mucha, mucha paciencia. Desesperante. Fatal. El semáforo, que pasan 2 coches y se corta. Este semáforo trae de cabeza a muchos conductores granadinos. Empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y empieza ya a ponerse en ámbar y ya en 12 en rojo. Que tiene un ciclo muy corto. No da tiempo a pasar 4 coches en lo máximo. Tiene muy poco tiempo puesto, parece, ¿sí? Que las colas llegan hasta arriba del todo. Semáforo verde que dura muy poco y bueno, esto es lo que pasa. Poca fluidez de tráfico y la cola ya llega pues al final de esta calle. Tenemos un hospital, colegio cercano y es una zona que en hora punta es muy transitada en Granada capital. Sobre todo en hora punta. Oye, aquí estamos parados. En la calle Doctor Alejandro Otero piensan que hay poco tiempo para conductores y excesivo para peatones. Bueno, ya verá, si se pone en verde, no sé yo si me dará tiempo a entrar. Tiene 3, 4, 5, 6. Ya se me pone rojo. No te está da tiempo. En verde, ¿no? Mira. Venga, voy a verlo, a ver si llega. Mira, a ver si llega. A ver si llega, si hay suerte. Lo tiene medido.
Rojo, ahí la llevan. Efectivamente no ha llegado, no te ha dado tiempo. No ha dado tiempo, mira, la I-23, un I-25. Está este semáforo fatal. Palabra de honor, ¿eh? Además, en los dos carriles, por lo que la gente que sale de frente tampoco puede acceder para arriba, ¿me entiendes? Con un hospital al lado, salida de colegio. Vamos, fatal. Esto tiene buena una solución. Porque es que resulta que pasan 3 vehículos por un lado y 3 por otro, solo. Entre los más perjudicados, trabajadores y usuarios de este hospital, que se encuentran con el problema a las puertas del centro. Gente que trabaja aquí en el hospital y que tenéis que pasar aquí a diario, ¿cómo lo lleváis? Hija mía, paciencia, no queda otra. El área de movilidad del Ayuntamiento de Granada ha anunciado que va a revisar la duración del semáforo. Mientras tanto, toca echar paciencia. Y paciencia la que ha tenido también esta mujer de Jerez. Le llegaron los ladrones en el peor momento, en los días de Navidad, Lorena. ¿Y qué pasó? Bueno, el disgusto que se ha llevado esta mujer es tremendo, porque Verónica me estaba contando, es una mujer, su marido también, trabajadora, lleva un año reuniendo para comprar muchísimos regalos de Navidad. El resultado, Paz, yo quiero que ella os lo enseñe. Uh-huh. Este es su garaje. Fíjate cómo ha quedado todo. Aquí tenía... Te decía todos los regalos que había comprado durante todo un año, ahorrando, regalos para toda la familia, regalos para esta Navidad. Exacto. Y de repente el día 5 de enero... Pues me encontré sin nada. Me llamaron, me hicieron una llamada, me llamó mi marido, que dónde estaba. Yo estaba con mi hijo para ver la cabalgata, como normal, ¿no? Uh-huh. La ilusión de los niños, ver los Reyes Magos. Majestades, ¿no? Y están forzadas completamente el trasero. De que me viniera para aquí, para la casa, sí. Que me encontraba sí, con esto. La puerta está forzada, forzaron la puerta, consiguieron entrar, pero es que fíjate, Paz, porque la puerta de aquí al lado... También. Justo el vecino de al lado también se ve que la forzaron, pero no consiguieron abrirla. Mm-hmm. Con la tuya tuvieron, desde luego, menos suerte. La mía que se entretuvieron, vamos. La mía... Uh-huh. ¿Qué te voy a decir? Está la prueba. Está la prueba. ¿En cuánto han valorado siempre, más o menos esos regalos? Sí, aproximadamente me decían los regalos que se han llevado unos 1.500. Más o menos. Darte cuenta que era regalo para los peques. Los peques. Entonces... Para la Navidad, que todavía... Para los peques. Sí. Los peques y para también mayores. Uh-huh. O sea, lo tenía todo. Tenía todo. Pero fíjate, Paz, porque ella me decía que se queda... Pese a todo, porque el disjusto, yo creo que ha sido de los peores disjustos, me decías, que te ha llevado no en tu vida. No se lo dice a nadie. Claro. Encontrarte sus vecinos, de la cuando a la se enteran, cuando sus vecinos se enteran, no se quedan de brazos cruzados. No, nada, nada. Actuaron fabulosamente. La verdad, estoy muy agradecida de, ¿cómo te digo? La evolución que tuvieron. La solidaridad. Rapidez, porque dijeron... Claro, me vieron en la actitud que yo estaba, de que yo no reaccionaba. Me dice que no hacía más que llorar. Lógicamente. Claro. Entonces, al ver cómo yo estaba aquí, que yo estaba sola, que no tenía vehículos, no tenía dónde moverme, qué hacer. Estaba impotente a la situación. Entonces, los vecinos colaboraron, de verdad, que... Un beso para todos ellos, que los hemos invitado, Paz, a que bajaran. Lo que pasa es que todos han preferido vernos desde arriba, desde sus casas con el café. O sea, que al final los vecinos le han resuelto la papeleta, Verónica. Le han resuelto la papeleta. Totalmente. Es que son reyes mágicos. Y sobre todo la amistad que tenemos, que es anónimo, ¿vale? Que nos quiere que digamos... Ella no quiere llorar, pero es que vaya vecinos hoy en día, es un mojazo. Reyes mágicos. Uh-huh. Esos son reyes mágicos que han hecho la ilusión a mi hijo. Y gracias a ellos, pues mi hijo tuvo su ilusión. No era la ilusión de sus padres, pero la tuvo. Bueno. Y era un menor. Y con los menores no se juegan. Uh-huh. Nos vamos a quedar, papo, yo tampoco quiero que llores, no. ¿Eh? Ya tiene que estar contenta, ¿eh? Claro. Sobre todo lo bien arropada que está con tantos vecinos aquí arriba, que de momento dijeron... Nos ponemos manos a la obra y aquí totalmente, hay que conseguir reunirlo. Totalmente, que estuvo esos reyes mágicos todos los días recibiendo. Mira, oye, que esto me lo dejan en casa, que se han equivocado. Uy, los reyes magos, que no saben dónde vivimos. Bueno, nos vamos a mandar un beso a todos esos vecinos que nos están viendo. ¿Eh? Bueno, un beso. Y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Y esperemos que no lleguemos a estos más. Muy grande, a esta jerezana y a esos reyes magos que llegaron por fin.
esa noche de Reyes gracias a la solidaridad de sus vecinos. Vamos a otro asunto que nos encanta. Hablamos de emprendedores andaluces y en esta ocasión de una joven cordobesa que tras sufrir un año desempleada ha conseguido rehacer su vida montando un negocio con su marido. Sus vecinos y amigos dicen que es un ejemplo de superación. Ya van a ver por qué. Cuando terminé mi trabajo no me quedaba ni paro ni nada, luché para que me quedara mi paro y después veía que pasaban los meses y el dinero se iba. Y entonces pues decidí pedirlo todo y montar un negocio, por lo menos invertir y hacer más dinero, porque cuando se acabe, ¿qué hago? Con tres niños, pañales, biberones. A mi madre está en el cielo, que es la que yo creo que me da la fuerza para tirar para adelante. De un local que no era nada, no ha hecho. Estamos con mucho trabajo. Esto a base de palés, que tú has ido a buscarlo. ¿Estamos? Que no te ha costado un duro, más que luchando. Y eso. Y ha hecho aquí un negocio precioso. Ana reunió todo el dinero de su prestación por desempleo y se lanzó a esta aventura junto a su marido. La restauración del negocio se ha llevado a cabo empleando materiales reciclados que han encontrado en la calle. Recopilamos muchos palés y después estuve desarmándolo y mi marido en los ratas limpias pues lo iba colocando en la pared, porque no teníamos dinero para quitar el azulejo sevillano, la reforma, la licencia. La mejor virtud de Ana. Ana es una persona tan alegre, emprendedora. Ella da igual, ella te dice voy a hacer esto, pero como le digas que no, ella lo tiene metido en la cabeza, lo hace. Además es muy valiente, más valiente con lo que ha hecho. Te deseamos mucha suerte, Ana. Has dado de alta a 5 personas. Un regalazo de Reyes, porque muchas llevaban desempleadas mucho tiempo. Yo tengo una amiga que eso, que estaban los dos, la pareja parado y con dos niños y también le hace mucha falta y varias gente que conocía y estaba. Y yo digo, pues entre todos más o menos somos un grupito y intentamos tirar para adelante. ¿Cuándo has firmado el contrato? Pues ayer mismo. Ayer mismo. Sí. Tu interés, lógicamente, es que este negocio funcione. Que vaya para arriba lo máximo posible. La verdad que ninguno tenía paro, ninguno tenía nada para invertirlo y dije yo, bueno, pues tiro para adelante y contrato y a ver cómo sale. Eres el motor de ese negocio, lo sabes. Y a ellos, porque se lo he dicho, digo, esto es un barco, si se hunde, hundimos todos, nos vamos todos a la calle. Cosa que se te mete la cabeza, cosa que hace. Y tú me tienes que aguantar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Te quiero caer. ¿Qué tienes tú de tu padre, Ana? Yo, el pellejo que él tiene. Se han muy trabajado, muy luchado. Y es genio que tenemos. Mucho nos enseña mucho eso, que no quiere floja en su casa, a trabajar. Y si no, se hace una cosa y de la basura, de cosas que hay tiradas, mira lo que se puede hacer, luchando. Con 3 hijos, yo pienso que con este negocio, con lo que te está costando el sacrificio, en tu cabeza están esos 3 chiquillos de 1 año, 3. De 3 y de 10. Y de 10. Es que el paro se acaba. ¿Y luego? ¿Qué hace? Por esto por lo menos te ríes y si te va bien, he firmado 5 años. Este equipo formidable solo le desea una cosa. Ay, a Ana. Muchas gracias. Queríamos. ¡Ay! Se nos ha ido el final de ese vídeo. Bueno, que queríamos contarles que en Villanueva de Tapia, un municipio de Málaga, han comenzado con el suministro de agua potable a través de camiones cisternas. Es la única manera de abastecer a los vecinos tras una avería en la red. Lo importante es que el ayuntamiento espera solucionar esa avería en estos días y poner una nueva bomba que permita ese abastecimiento. Esta es la imagen que hemos recogido en este municipio malagueño. José, soy el hombre más esperado del pueblo, ¿verdad? Todo el mundo tiene ganas de encontrarse con él. Digo, hombre. ¿Esperando estaban ustedes también? Claro. ¿No? Sí. ¿Qué pasa con el agua de los grifos? Pues se ve que van a poner una bomba, ¿no? Nueva o algo. Y pica, porque mi hija lavándose los dientes esta mañana no se acordó y picaba. Sí que picaba. Hay que tener mucho cuidado estos días, ¿verdad? Sí, pues sí. Yo voy a coger ya esto. También ya el agua ya está, para guisar. Esperando que llegara el camión, ¿no? Esperando que llegara el camión. ¿A por qué venimos? Por agua. A por agua como todo el pueblo. Pero, ¿no? Porque tiene que estar atropellado el asunto ese del agua, pues. Sabe usted bien que no se puede hoy beber agua del grifo, ¿no? No, no, por eso vengo aquí.
Bueno, hemos tenido una avería. Ayer justamente se fue la estación de bombeo del sondeo que abastece a Villanueva de Tapia. Es una reparación compleja a través de grúa porque la bomba está dentro del pozo, entonces es un poco complicado, pero calculamos que en 2 o 3 días estará, puesto que la bomba nueva ya viene prácticamente de camino. Y es que desde hace años este pueblo y algunos de alrededor se abastecen de sondeos propios. Reparar la avería de la bomba del pozo costará 10.000 euros. Victoria, que se está enterando ahora por las vecinas. Sí. ¿No sabía usted que el agua del grifo no se podía beber hoy? No. ¿Para qué se puede utilizar entonces el agua que sale hoy de su grifo? ¿Lo sabe bien? No, la cosa que no lo sé. Lo único que dice es que hay una avería y ya está. Usted va recorriendo el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Va parando en alguno...? Pues donde es más claro para el camión, pues allí paro y ya con el agua. Francisco, y el hombre de Villanueva de Tapia tiene una función, ¿verdad? Todas las mujeres van mandado a por agua. A por agua. ¿Cuántos son ustedes en casa, por ejemplo? 5, ahora mismo 5. Patricia, para fregar, ¿qué agua ha utilizado usted? El grifo. Esta sí se puede utilizar, sí, para las tareas del hogar, ¿no? Para lavar y para ducharse uno, y para limpiar y para eso, sí. Ana, aparentemente el agua del grifo está bien, ¿no? A ver, vamos a llenar ese vasito. Está bien, como todos los días. Claro, si no les llegan a avisar ustedes, no saben que el agua no se puede usar. No se puede usar. Es un agua que no impide que se frieguen los platos, por ejemplo, que la gente pueda ducharse, que pueda lavar la ropa. Lo que pasa es que al superar el límite establecido por Sanidad de nitratos, que es 50, no tenemos que establecer una fórmula alternativa para suministro de agua potable. Usted habitualmente la compra, ¿no? Sí. Para beber. Para beber y para guisar, sí. Y hoy con más motivo, ¿no? Y hoy con más motivo. Todo el mundo se la lleva, aunque la están repartiendo, ¿verdad? Que la están repartiendo, pero a todo el mundo no le gusta la que reparte, ¿no? No se fían. Le gustan más las embotelladas. Así que hoy lo que más se vende en el pueblo es... agua. Técnicos municipales calculan que la nueva bomba estará instalada en solo 2 días. Hasta entonces, el suministro de agua potable estará garantizado gracias a este camión cisterna. Este es uno de los productos favoritos de los consumidores rusos. En Rusia, en China... que coman mucho budín. En Andalucía. Aquí estuvieron viviendo la sala, los productos que salían. Pero ahora los rusos se han fijado en el jamón español. Quieren conseguirlo allí, en su país, pero lo tienen difícil. Antes han tenido que visitar instalaciones como esta fábrica malagueña, donde nos van a contar cómo ha sido esa visita, y será ahora mismo en Andalucía Directo. Y el tiempo, mañana miércoles, el tiempo nos deparará una jornada estable con pocas nubes que serán más abundantes durante las primeras horas en el campo de Gibraltar y en su cercanía, zona donde mañana entrará a soplar de nuevo el levante intenso, incluso por la tarde en el estrecho. Con este tiempo estaremos por lo menos hasta el viernes, cuando parece que por el este van a llegar de nuevo las lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, la próxima noche será igual de fresca que la anterior, con datos alrededor de los 5 grados en general y máximas por encima de los 15. Recorremos el mapa de Andalucía para conocer la previsión y, como siempre, empezamos en Almería, Mar. Bueno, pues aquí nos ha abandonado el viento, ¿eh? Ayer el vendaval que teníamos con ese aviso naranja pues nos ha dejado totalmente. Hoy todo sin viento y mañana también, ausencia de viento y ausencia de precipitaciones, que aquí es que no llueve. A ver si las lluvias esas que dices que entran el viernes entran por nuestro lado, que falta nos hace. Y las temperaturas muy agradables, 18 grados de máxima, 8 de mínima. Está siendo el invierno de los 20 grados. 18 de máxima, 20, qué bien en Almería, qué bien vivís. Vamos hasta Córdoba, Carmen Ramos. La jornada de mañana va a ser muy parecida a la del día de hoy en la provincia de Córdoba. Temperaturas todavía agradables para estas fechas, 16 de máxima y 6 de mínimas. No hay lluvia, vamos a seguir viendo el sol. Un dato, los embalses cordobeses están alrededor del 60% de su capacidad. Por ejemplo, el embalse más grande de Andalucía, que está aquí en Iznájar, está al 61%, cuando el año pasado se encontraba al 80% de su capacidad. El campo sigue pidiendo agua, pero de momento esta semana, por lo menos hasta el viernes, va a ser relativamente tranquila en cuanto a lluvias. Y desde Córdoba nos vamos hasta Granada, Carmen González. Mañana cielos poco nubosos o despejados, nada de lluvia, muy poquito frío y por lo tanto nada de nieve, que estamos deseando ya de verdad
este año poder tocar la nieve, meternos en ella, pero parece que le está costando y el frío todavía no llega, porque mañana incluso las temperaturas van a ir en aumento. Atención, porque las máximas en la provincia de Granada en un enero totalmente atípico mañana se sitúan en torno a los 19-20 grados de máxima, muy altas, y mínimas de 4. No está mal, no está mal para ser Granada. Vamos hasta Huelva, Teresa Núñez. Pasa que en Huelva seguimos sin ni una gota de agua. Hoy y mañana la jornada va a continuar igual, con cielos despejados o poco nubosos, con probabilidad de precipitación cero y con intervalos de nubes altas que casi no vamos ni siquiera a apreciar. Las máximas estarán en ascenso hasta llegar a los 18 grados y las mínimas se van a mantener en 7 grados en Ayamonte. Así que mañana que a nadie se le olvide el abrigo. Gracias, Teresa. Así está el tiempo. En Huelva vamos hasta Jaén. Carolina Cambrils. Pues Paz, parece que la borrasca ha pasado de largo y el sol vuelve a lucir en la provincia de Jaén. Para mañana vamos a tener un día muy similar, estabilidad meteorológica total, aunque sí es verdad que podrían aparecer algunas nubes a primera hora de la mañana, que en ningún caso van a dejar precipitaciones. Temperaturas también sin muchos cambios, vamos a sentir fresco a la sombra y bienestar total al sol. Tendremos 14 de máxima y 4 de mínima. En Jaén 4 grados de mínima, vamos hasta Málaga. Juan Carlos. Ya. Y aquí notamos ya fresquito, ¿eh? Han bajado también las temperaturas en la provincia de Málaga. Mañana amaneceremos con cielos despejados, aunque eso sí, esperamos nieblas en el interior y también alguna que otra helada débil en algunos lugares del interior de la provincia. Las temperaturas, como decimos, van a bajar algo, con máximas que se quedarán en 19 grados y mínimas de en torno a 12. Gracias, Juan Carlos. Un tiempo cálido también en Málaga. Vamos hasta Sevilla. Allí vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. De hecho, se espera una máxima de 19 grados y una mínima de 6. Los vientos serán flojos y variables. Y en Cádiz, nuestro último punto de directo de esta ronda. Lorena, cuéntanos. Bueno, pues qué bien ha venido a la provincia de Cádiz, sobre todo a los campos, la lluvia de los últimos días, pero tenemos que decir que la lluvia nos abandona porque a partir de mañana se estabiliza bastante el tiempo. Vamos a tener alguna que otra nube, pero sin importancia porque, como te digo, no va a caer en las próximas horas ni una sola gota. Por lo demás, van a soplar vientos flojos y del este, y en la zona del estrecho sí que van a soplar con bastante más fuerza. Además, vamos a notar un ligero aumento de temperaturas. Mañana vamos a tener 18 grados de máxima y 9 de mínima. 18 grados, igual que los 18 años que cumple Andalucía Directo el lunes, y recibiendo muchas felicitaciones como estas. ¡Andalucía Directo! Hasta los 100 años, que cumpláis muchísimos más, que lo estáis haciendo muy bien. ¡Canal Sur! ¡Viva Canal Sur! ¡Un beso! ¿Es posible comer bueno y barato? Hoy, y gracias a este informe, les demostramos que sí. Bueno, bonito y barato es lo que hay aquí, y calidad. Aquí intentamos que se coma sano, que se coma variado y que se coma barato. Hoy comemos croquetas caseras, ensaladilla, berenjena rellena y potaje de garbanzo acompañado por un refresco, y todo por 10 euros. ¿Qué cómo es posible? Quédense, porque enseguida se lo contamos ahora aquí, en Andalucía Directo. Buenos y baratos algunos bares de Cádiz. Enseguida les hablamos de esa guía. Pero antes queremos decirles que a los rusos les gusta nuestro jamón. Anda, que no son tontos. Tanto que han decidido copiarlo y hacer su propia versión. Una delegación del país soviético está visitando en estos días a dos de los productores malagueños más conocidos para aprender a curar esos jamones. Es la situación que desde hace años denuncian los vecinos del centro de Málaga. Ahora son también los hosteleros los que piden ayuda para acabar con el exceso de ruido de los fines de semana. David, es habitual que alguien pida una copa en el bar, pero que se la quiera tomar fuera. Claro, claro, exactamente. También por la ley del tabaco, que claro, ahora con el tema de la ley del tabaco la gente lo que quiere es la copa y el cigarro. ¿Me hicieron de poner estos carteles? Bueno, ese no es el reportaje que queríamos ver de los rusos y el jamón apetitoso de la provincia de Málaga. Lo vamos a ver enseguida, pero antes queremos estar en esa pasarela flamenca, la primera del mundo, ¿eh?, que abre temporada en Sevilla. Willow Flamenco, estamos con Inés Porro y ese homenaje a Justo Salao. Inés.
Así es, a ese onubense que es todo un maestro de la aguja. Estamos viendo una retrospectiva de su carrera. 19 modelos durante, bueno, de distintos estilos. Goyesco, canastero, en fin, un repaso a esa carrera profesional. Estamos con Laura Sánchez en directo. Laura. Hola, muy buenas tardes. Qué maravilla ver la obra de Justo, ¿eh? Sí, sí, y admirarlo aquí, ¿no? Después de tantos años, estando como uno de los diseñadores más grandes que ha habido en la historia, que ha vestido a tanta gente. A Lola Flor, ha hecho batas de cola para Marifé, Triana. Sí. De hecho, mira qué espectáculo. Mira qué maravilla, mira. Disfrutándola. La moda amplía muchas cosas y la moda flamenca todavía más, ¿no? Llegamos a muchos ámbitos como transmitir una pasarela esto. Y además una pasarela, Laura, que es un espectáculo. Mira, ahí está, vámonos. No solo hay modelo, también hay más la hora en este escenario, ¿eh? Vámonos ahí. Y es que Justo, evidentemente, ha vestido a muchas de las grandes, como estábamos hablando. Muchas de las grandes, y ha vestido también a muchas bailadoras, y así se reflejaron en este desfile, que el traje de flamenca no solamente para Félix Rocío, sino para subirse a unas tablas de un teatro y regalarnos estas imágenes. Además, de verdad, ¿eh? Y además, es un lujo porque la gente, cuando viene a ver este tipo de pasarela, aparte de ver lo que se lleva o lo que no se lleva, le gusta disfrutar de algo así, ¿no? De arte, ¿no? De arte, porque el flamenco que lo engloba, ¿no? El arte puro. Esto es arte, sí señor, que no solamente hay volante, que también hay flecos, señores. Vámonos con esos flecos. Vaya, qué bonito de arte que nos regalan. Bueno, ahora un gran paso de pecho. Justo está dentro, hay que decir que Justo está repasando cada modelo de los que sale, como hacen todos los diseñadores. Hace 10 minutitos estaba muy nervioso. Esto es un homenaje para él y él está muy emocionado, ¿eh? Sí, sí, la verdad que estar ahí detrás es otra película completamente diferente a estar aquí delante. Aquí lo disfrutamos y allí lo sufren. 4 años, Paz lleva esta pasarela que abre, diríamos, la temporada. La temporada, dejamos el turrón y empezamos con los lunares. No nos ha dado tiempo, niñona, no nos ha dado tiempo a quitarnos los polvorones de la despensa y ya estoy en la operación bikini, operación traje de flamenco. Totalmente, creo que tenemos que dejar tiempo a los diseñadores para que creen, para que estén listos todos para la feria, para todas las ferias de nuestra Andalucía y para Vamos a ver muchas pasarelas, la verdad son más de 40 profesionales y noveles los que van a pasar por este hotel. Así es, estamos aquí hasta el domingo a las 9:30 de la noche, que es clausura Sánchez Murube, y desde ahora hasta entonces aquí estamos esperando a todos. Que la gente venga, que hay entradas, que se pueden ver, que lo tengan claro, ¿eh? Que la gente que quiera este espectáculo puede venir a verlo. Puede venir. Mira, vamos a disfrutar de este arte. Vámonos. Traje negro. Fíjate la bata de cola, ¿eh? Fíjate cómo la lleva. Bueno, pues enseguida vamos a volver a ese vuelo flamenco con otros diseñadores andaluces. Pero antes, ya que estamos hablando de flamenco, de ferias, vamos a comernos un buen jamón. Estamos en directo en Málaga con unos emprendedores que han tenido una idea muy original. Juan Carlos. Sí, señor, porque fíjate lo mal que a mí se me da cortar el jamón, lo mal que lo llevo yo año tras año, y ahora de repente llegan estos señores y me dicen que vienen a casa a recogérmelo, se lo llevan, lo cortan y me lo devuelven perfectamente cortadito y envasado. Oh, qué bien. A mí me ha encantado la idea, ¿eh? A los torpes. Hace solo 2 días que empezaron, yo como no sé aquel cortar que dice, jamón. Y yo creo... Uh-huh. Bueno, yo lo llevo fatal, ya te digo, soy capaz de no comérmelo con tal de no cortarlo. Por eso ha venido aquí este hombre, Antonio, con esta maravillosa idea. Hola, buenas tardes. Para ponernos la vida muy fácil, ¿eh? Bueno, esa es la idea. Siempre la comodidad, la máxima comodidad del cliente, innovar un poco, pues, para que la gente pues sepa que hay otro tipo de servicios también que siempre basado en la comodidad. Ahí está, fíjate qué facilito nos lo ponen, Paz. Así es como queda, ¿eh? Eso es. Directamente. Son los sobres que utilizamos para el jamón serrano, siempre que sea de particular, recogemos la pieza y la traemos aquí a nuestras instalaciones, cortamos a cuchillo, como está haciendo ahora mismo el maestro cortador de la empresa. Salvador, y esos son los sobres azules que utilizamos para el serrano. Y allí los sobres negros que son los que utilizamos para el ibérico, para identificarlo más que nada. Hace nada que habéis empezado a ofrecer este servicio, empezáis a tener ya pedidos, la gente ya empieza... ¿Sí? Eso es, se ve que hay mucha gente, o por lo menos eso es lo que parece, que se le han quedado jamones en casa de las cestas de la mitad y de estas fiestas, y bueno, en vez de dejarlo ahí parado, uno no ha dicho que lo quería regalar a un compañero, otro no ha dicho que lo quería regalar a un familiar, y al final han visto la noticia que se está moviendo y... ¿Y el precio de qué depende, aquí, Juan Carlos? ¿Del peso por aquí del han llegado ya algunos, mira, aquí tenemos algunos jamones y ahora vamos a hablar de precios y te parece. Aquí tenemos algunos de los que han llegado. Ellos tardan aproximadamente unas 2-3 horas en cortar un jamón entero, ¿no?
¿Por qué precio cortaríais ese jamón? Eso es, nosotros en el formulario que tenemos en la página web nos ponemos precio porque llamamos siempre al cliente también para dar más seguridad. Estás dando un jamón, ¿no? Y queremos que el cliente quede totalmente satisfecho y totalmente seguro. Entonces el precio varía, va desde los 30 euros hasta los 50. Depende también de en qué localidad hay que recoger, hacer la recogida, en qué localidad hay que después llevar a vender el jamón, entonces, o la paleta. Entonces va desde los 30 hasta los 50. Uh-huh. Vamos a pasar por aquí. Bueno, te cuento, porque aquí donde lo ves, Antonio es periodista, ¿eh? Este hombre decidió hace unos años aventurarse a poner una empresa de venta online de embutidos, de otros muchos productos. O sea, que ha cambiado completamente su profesión, ¿eh? Andaluces, uh-huh. Ya ves el giro que ha dado, pero no para de darle vueltas a la cabeza y de pensar cosas tan buenas como esta. Aquí está Daniela, que es la que se encarga. Daniela es la italiana, en este caso, ¿verdad? La que enamoró a Antonio. Daniela, tú también formas parte de esta empresa y te estás encargando de hacer el envasado al vacío, ¿no? Sí, también. De dejarlo todo listo. Venga, pues vamos allá. Y aquí tenemos también, mientras están envasando al vacío, a un cliente que precisamente ha venido a traer su jamón, ¿no? Sí, correcto. Se ha enterado usted y ha dicho, esta es mi oportunidad. Sí, lo vi el otro día a través de Facebook. Y yo soy una persona que no se me da muy bien el tema del corte de jamón y antes de desperdiciarlo, pues vamos a aprovechar esta oportunidad que nos brindan. Hombre, y además nos aseguramos que no nos cortemos, ¿eh, pa? Que más de uno se lleva un sustito con el cuchillo en Navidad y durante todo el año. Bueno, sí, más de uno termina con algún punto que otro. Oye, pues nos ha gustado muchísimo esta idea, pa. Yo creo que nos ponen ya las cosas muy fáciles para que comamos jamón, para que lo disfrutemos y además si es de esta manera, con esta pinta, maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Oye, Juan Carlos, tú has estado hoy en una fábrica de jamones precisamente, ¿verdad? Y con unos rusos, hombre. Bueno, ya se fueron, pero ¿qué quieren los rusos? Voy a aprovechar para que miedo me dan a mí los rusos, miedo me dan los rusos, porque quieren jamón, quieren hacer jamón en su país. Yo creo que lo tienen muy difícil para conseguir la calidad que tenemos nosotros aquí, pero de momento han venido a Málaga, han venido a una de las fábricas que produce jamones en esta tierra para ver cómo se hacen. Y esto es lo que nos han contado los españoles que han estado con ellos, fíjate, ahí en esa fábrica. La bandera rusa ya ondea en esta fábrica malagueña de embutidos. Primero el agua, lo secamos con el papel, la mano. Estoy viendo que los pies también están limpiándose, sí, la suela. Nuevamente y con un producto desinfectante que se añade abajo los rodillos. Si tienes barba tienes que entrar siempre en todas las instalaciones con mascarilla. Me coloco la mascarilla, venga. Esto parece la NASA, ¿eh? Sí, con la gente trabajando con el mono, todo aislado. Mismo, sí, es casi la NASA, porque realmente tiene los mismos requerimientos, una sala de un laboratorio o un quirófano. Las medidas sanitarias son extremas para garantizar la calidad que exigen japoneses, alemanes, chinos y ahora también los clientes rusos. Cada país pone unos requisitos, sobre todo microbiológicos, y para conseguirlo la única manera que hay es pues, que haya presión positiva, frío, que no haya contaminación, que no entre ningún contaminante desde fuera. Nosotros hemos exportado muchos kilos de este producto a Rusia. Porque es un producto que se conoce allí, es un producto que les gusta. Budín de cerdo, ¿no? Sí. Y esto es una de las cosas que les gusta a los rusos. Les encanta. En Rusia, en China. Pues nada, que coman mucho budín. No en Andalucía. Aquí estuvieron viendo la sala, los productos que salían, y aquí estuvieron con nosotros. Hombre, ellos estaban interesados bastante, creo que en los productos más cocidos, tipo bacon, tipo este tipo de cosas. Pero ahora los rusos no se conforman con el budín. Quieren más. Se han enamorado de nuestro jamón. Les gusta y han venido a aprender de ellos. Este jamón, antes del año y medio, es un poquito más pequeño de grasa, digamos, menos fuerte de grasa, y tiene la misma calidad, va destinado solo a deshuese. Lo que pasa es que sus animales son mucho más grandes y allí tampoco tienen la temperatura y el clima para criarlos y luego madurar la pieza. O sea, que lo tienen difícil. Para conseguir nuestro jamón lo tienen muy difícil. La calidad no va a ser... Seguro que no. Un jamón ibérico ni un jamón serrano. No va a llegar. De este papel no entendemos nada porque, lógicamente, está escrito en ruso, pero es uno de los certificados que os autorizan a vender allí, en aquel país. Ya conocen nuestro jamón en Rusia y actualmente somos una de las tres únicas empresas españolas que podemos vender allí. Jamón blanco pueden llegar a hacer, necesitan los jamones, necesitan los cerdos, necesitan el proceso, necesitan ajustar toda su fabricación y esto en principio se puede hacer. El ibérico yo creo que prácticamente no lo van a poder hacer, el ibérico lo tendrán que importar y tendrán que comer jamón ibérico hecho en España. Así terminan todas las visitas de exportación en la sala de cata.
Pues yo voy a catar también, igual que hicieron ellos. Por supuesto. ¿No? Y ya te digo yo si yo me quedaría con este jamón o no. Exacto. No tengo claro. Clarísimo, me quedo con este, pero con el español, ¿eh? Exacto. 200 millones de rusos ya están listos para probar y enamorarse de una delicia 100% andaluza. Ay, no llevarse mucho, ¿eh, jamón? No llevarse mucho. Van a ver la alegría con la que festejaban en Osuna, en Sevilla, el segundo premio de la Lotería de la Navidad, ¿se acuerdan? Nada menos que 100 millones de euros repartidos por la Hermandad de San Arcadio, el patrón del pueblo. Hoy es su festividad. Imagínense cómo lo han celebrado a lo grande. ¡Viva San Arcadio!, nos dicen los de Osuna. ¡Viva San Arcadio! ¡Viva San Arcadio! En Osuna esperan con ansia la salida del patrón. Niño, amarra bien la almohadilla que este año lo está esperando su pueblo con mucha gana, que es un día especial, ¿eh? ¡Viva San Arcadio! Y es que su hermandad repartió 100 millones de euros en la Lotería de Navidad, algo que no olvidan los vecinos de este pueblo. Aquí está ya el patrón de la suerte. ¿Aquí está San Arcadio? Sí, aquí ya está preparado, ya se están dando los últimos retoques para la procesión de esta tarde. ¿Que será, entiendo, una procesión diferente, César? Hombre, sí, más alegre, vamos, por supuesto. Jesús, el capataz, hoy la primera levantada, entiendo que va a ser especial. La verdad es que sí, que va a ser bastante especial, ¿no? Más que nada dedicársela al pueblo que lo está esperando impacientemente desde el día 22 que nos trajo tanta fortuna al pueblo, ¿no? A ver esos costaleros, que me cuelo yo por aquí. ¿Cómo se va a llevar hoy a San Arcadio? Con más fuerza que nunca. ¿Y vais a hacer algo especial porque vuestra hermandad repartió la lotería que quedó segunda o no? Bueno, especial, la función de fuegos artificiales será un poco más espectacular y durante la función principal tendremos, nos acompañará el coro de la Escolanía de los Palacios. ¿Pero qué pasa, que el día del patrón se sigue trabajando en Osuna? Por supuesto que sí, aquí se trabaja todos los días y el patrón también. Loli, ¿se puede saber en qué te has gastado el dinero o no de la lotería? Sí, 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 me he quitado la hipoteca me la he quitado, gracias a San Arcadio. ¡Olé! ¡Viva San Arcadio! ¿Para qué quieres el dinero guardado? Que lo disfruten tus nietos. Que lo saque de ahí del cajón, el dinerito. Qué bien huele hoy, Carmen, en prácticamente todas las casas de Osuna, ¿eh? Porque hoy la tradición de Osuna... ¿Sí? Es todo el mundo come gacha, porque es el día del patrón. Qué rica y qué bien huele, ¿eh? Claro, y ahora lo vamos a emborrachar. ¿Qué le va a echar? A mí. Pero le está echando mucho. Eso es, para que esté hoy... Para que esté contenta la cacha. Esto es Solomillo, el Pedro Jiménez. Oh, qué buena pinta también, ¿no? Hombre, porque hoy hay que gastarse los dineros y hay que comer bien. Hoy no gastáis el dinero de la lotería, ¿no? Hoy es el día más grande del patrón. ¡Vaya olla de callo! Sí, casi 20 kilos de callos tenemos. ¿Solo para hoy? Solo para hoy, porque hoy vendrá toda la gente a gastarse el dinero aquí que le ha tocado la lotería. ¿Qué me dices? ¿No paran de gastar, no? No paran de gastar, esto es un sin parar. ¿A ti te ha tocado? A mí no, por desgracia. Oh. ¿Todo reservado para esta noche ya? Todo reservado, gracias a Dios. ¿A ti te tocó también? A mí me tocó y me compró un coche. ¡Qué alegría! Todo el pueblo le ha tocado y nosotros aquí no tenemos nada por San Arcadio. Por ahora os quedáis a comer y cuando coméis seguro que os toca a ustedes. ¡Ay, hazme un plato digno! Y esto te lo voy a poner gratis con los dos huevos de San Arcadio para que te toque la lotería el año que viene. Pues nada, algo nos ha tocado, ¿eh? Así que esto va por ustedes y por el patrón de Osuna. Vamos. Enhorabuena, Andalucía Directo, por esa mayoría de edad, por esos 18 años, tomándole el pulso a Andalucía, a sus barrios, a sus calles, a su gente. Por cierto, que hice el casting de reporteros hace una harta tiempo y no me cogisteis, ¿eh? Me vuelvo a presentar en cuanto me lo digáis. Felicidades. Oye, pues no sabíamos que Juan Valderrama se había presentado a ese casting. Será hace ya muchos años. En Andalucía Directo estamos de celebración, como saben, 18 años. El lunes próximo celebramos esa mayoría de edad y con un programa especial. Y contándoles, como siempre, la actualidad. Por ejemplo, ahora van a ver las imágenes que hemos recogido en los juzgados de Sevilla. La llegada de Mari Carmen, la heladera que confesó haber asesinado a un hombre de 62 años para posteriormente esconder su cadáver en un congelador. En unos minutos les contamos lo que ha dicho ante el juez y lo que dicen sus abogados. En unos minutos, Hanso. Muchas felicidades. Bueno, Andalucía Directo, ¡mua! Un beso muy grande y muchísimas felicidades.
porque yo cuando vivía en Jaén, en Marbella, Málaga, tal, os veía todas las tardes y mi madre ni te cuento. Bueno, nada, un besito muy grande y ya sabéis que os quiero mucho y que... ¿qué os canto? Pues las flechas del amor, por ejemplo, venga. Al mirar el cielo azul a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le vi. No le vi el blanco, pero sí os veo a vosotros. ¡Muchas felicidades! Besos, es que tengo los labios pintados. Besos, Karina, y a todos los andaluces y artistas que nos están mandando saludos también a través de Twitter por ese 18 aniversario de Andalucía Directo. Muy buenas tardes, seguimos con la actualidad de la jornada y nos situamos ahora en Sevilla porque la autora confesa del crimen de la heladería dice que no se acuerda de nada, pero que lamenta lo ocurrido. Es lo que ha trascendido de su declaración ante el juez hoy, que ha decretado prisión sin fianza mientras continúan las investigaciones. Así llegaba al juzgado la autora confesa del crimen de la heladería. Tras más de una hora de declaración, el juez de instrucción número 4 ha decretado prisión incondicional. Su abogado, que no ha querido responder a las preguntas de los periodistas, defendía la libertad de su representada. Usted quería la libertad de su cliente. Yo he pedido la libertad, evidentemente. Claro, yo creo en ella. Además, lo que ha dicho es para pedir la libertad. No hay no lo sé. No hay casa ninguna para no pedirla. ¿Eh? No hay caso ninguna, además todo lo contrario. ¿Ella actuó en su defensa? No. Yo he pedido la libertad. Le he pedido la libertad a la vista de la manifestación y de la ratificación de su declaración. Nada más. Díganos algo de la declaración que hizo. Cuando yo me tenga autorización, le voy a contar la declaración entera. En las primeras informaciones de la autopsia realizada al cadáver, se deja constancia de que fue golpeado y estrangulado, pero hoy la autora confesa, dice no recordar absolutamente nada y además lamenta lo ocurrido. Lo que ha declarado esta señora en ahora su derecho de defensa es que no recuerda las cosas, que estaba bajo la influencia de bebida y que no recuerda pues nada de lo que ocurrió. Ha declarado que fue y que siente lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que va a pedir la acusación particular? Bueno, la acusación particular lo que va a pedir es que se le condene por un delito de asesinato. Ahí está la disyuntiva, asesinato o homicidio. Bajo mi punto de vista, entiendo que debe ser asesinato. ¿Sentía lo ocurrido? Sentía lo ocurrido. ¿Eso ha llegado a decir? Sí, ha llegado a decir eso. ¿Siente a ver que haya pasado todo esto? ¿Siente que haya muerto este hombre? Escuetamente lo que le he dicho. ¿Concretamente? Que sentía lo ocurrido. ¿Ella cómo se declara? Inocente. A la espera de lo que den de sí las investigaciones, esta mujer de 44 años va a continuar en prisión sin que haya trascendido aún lo que verdaderamente ocurrió la noche del pasado viernes. Y desde Sevilla hasta Granada estamos con esta familia, la familia de Alejandra Prozo, una mujer de Almuñécar condenada en Colombia, Carmen, por tráfico de drogas. Una familia desesperada porque quiere traerse a su hija a España, ¿verdad? Esa es la sentencia, lleva cumpliendo 3 años condena, estuvo primero en la cárcel, pero tiene 4 hijos menores a su cargo que están allí con ella y le concedieron el arresto domiciliario. Así es. La familia no pide que no cumpla la condena. No. Lo que pide es que cuanto antes vuelva a España porque es cuestión de vida o muerte. ¿Por Exactamente. Qué? ¿Por qué? Porque mi hija ha caído enferma, ha perdido mucho peso, extremadamente... No sé cómo explicarlo, está muy delgada, está extremadamente delgada, no sabemos lo que tiene, no sabemos si es desnutrición, si es tiroides, si es cualquier... No sabemos absolutamente nada. Hablamos de una niña joven, uh-huh. 28 años, 4 hijos a su cargo, que tienen entre, si no entre me equivoco... Entre 11 y 5 años. Y 5 años, que están allí con ella, y hay una imagen que yo veía hoy, me la mostraba en el móvil y a mí me dejaba sin palabra. Su hija, una niña aquí, que pesaba, ¿cuánto podía pesar? Pues mínimo 60, 65, 50, depende de... ¿Cuánto pesa ahora su hija? Ahora mi hija pesa 33 kilos. Estamos viendo imágenes de Alejandra. Ahí están viendo la imagen. Gracias a Dios ha cogido unos kilitos, tengo que decirlo, a través de unas medicinas que le estamos dando, unas vitaminas, pero esa no es la solución. La solución es que la vea un médico. Creo que tenemos contacto ya con un médico en Colombia que la va a visitar, pero no tenemos todavía que sea cierto. Si nos llega la noticia que es cierto, la comunicaremos efectivamente. ¿La sensación ahora mismo es de...? La sensación es de impotencia, de no poder hacer nada por mi hija, por salvarle la vida, porque ella quiere estar con su hijo quieren estar con su madre.
y la única forma que vemos es de que ella cumpla en una cárcel española y yo tener a su hijo y garantizarle que ella va a ver a su hijo, aunque sea en la cárcel, y que esos niños van a ver a su madre. Que no se vean que se la quitan y ya está. ¿Y en qué condiciones está ahora Alejandra? Ella está en arresto domiciliario en concreto, ¿no? En arresto domiciliario, efectivamente. ¿Y qué le cuenta a su hija? ¿Cómo está? Mi hija me cuenta que está cansada de la situación porque, claro, ella está sola con los cuatro niños. Depende de que la gente le ayude, le colabore para recoger el dinero, para llevarle comida. Yo le preguntaba a ella, Paz, y es que ella no puede en ningún momento ni salir de casa para hacer la compra. Tiene que valerse ella, de vecinos, de gente que le lleve la comida. Sí, y esa el dinero es la que pena que ella está pagando, o sea, que está cumpliendo su condena en una casa y está cumpliendo su condena. Lógicamente, si tiene que salir a un médico, ella tiene que pedir permiso a la jueza, que la jueza se lo concede. Pero para nada más, vamos, que no puede estar acá distante pidiendo permiso, que voy a la compra, que voy. No, para una nada, lucha para nada. Tuya, de tu hijo que tiene otros dos, de Paqui, su tía, y una familia entera que está moviendo cielo y tierra para recaudar fondos. Para recaudar fondos, efectivamente, porque esto, yo no sé lo que va a durar esto. Hasta ahora yo ya estoy económicamente saturada, ¿no? Lo siguiente. Y estamos pidiendo. Me dijo que su hija le mandó una foto y que en ese momento le dijo. En ese momento me hizo ese llamamiento. Mami, que me han dicho que me quedan 3 semanas de vida. Por favor, ¿qué hago? Ayúdame. No sé qué hacer, no puedo ir a un médico. En ese momento lo único que se me ocurrió es ir al locutorio, enviarle dinero para que fuera a la farmacia a ver qué se puede. No teníamos para un médico. Le cuesta 2 millones de pesos hacerse una analítica. Son 560 euros. En ese momento, cuando le llama a su hija, le dice eso, no puede verla, no quiero ni imaginármelo. No, es que no se lo pueden imaginar. Ahí está mi hermana, me tuve que ir a urgencia, me pusieron ansiolítico, no cabía dentro de mí porque era una impotencia tan grande que digo, Dios mío, que se me muere, no va a hacer nada por ella. Era una impotencia, no puedo explicarlo porque ya hoy he llorado muchísimo y yo quiero que ahora se me escuche bien, que quiero que venga a cumplir a España, no me importa, que España entera se entere, me da igual. Mi hija tiene que cumplir, pero en España, porque hay un derecho. Y también sé que la Junta de Andalucía también tiene unos fondos que ayudan a las personas, a los andaluces. Lo que sabemos por su abogado, que acabamos de hablar con él, es que tanto el Ministerio y el Gobierno de un país de otro están en negociaciones para intentar traerla lo antes posible, efectivamente por eso, y por ha los niños menores en su cargo. Y claro, y también por la situación que hay, que realmente no saben qué pasa, ha perdido muchísimo peso, una niña de 28 años que pesa poco más de 30 kilos, algo le pasa, tiene que verla a un médico urgentemente. De hecho, hay algo muy bonito que vamos a decir, porque me has dicho antes, y la verdad que me ha emocionado. Tú has dicho que estás dispuesta a pedir fondos, que la gente te ayude, pero que si se consigue que si tu hija... Si se consigue esos fondos y a mí de esos fondos me queda dinero, yo me comprometo, igual que hice esta mañana, a entregarlo a cualquier fondo, a cualquier beneficio de cualquier persona, me da igual, ONG, a quien lo necesite. Y también he dicho esta mañana que si alguna madre está en mi situación, no tengo ningún problema en que contacte conmigo y ayudarla a que dé los pasos que estoy dando yo. Porque hay que luchar por los nuestros, hagan lo que hagan, da igual. ¿Qué mensaje le daría a su hija? A mi hija, que la quiero con locura, que no veo el día de poderla abrazar y decirle, cariño mío, aquí está tu madre. Porque es que no veo el día, de verdad que no lo veo, ni a mis nietos, no lo veo. Bueno, una lucha que... Nos hubiera encantado hablar con Alejandra, pero no nos ha sido posible. Nos hubiera encantado estar para ver cuál es su situación y sobre verdad todo... Verdad que la que está mal, ella también quería haber entrado, pero no sé verdaderamente no sé lo que habrá podido pasar, porque a veces también se queda sin teléfono y me quedo hasta 3 días sin hablar con ella y en una desesperación constante. En otro momento intentamos hablar con ella, a ver cómo está. Sí, claro, por supuesto. Gracias, de verdad. Por favor, que hagan fuerza los ministerios, que me la traigan a... Que yo viajaré a la cárcel a verla, no me importa, pero aquí, yo allí no he podido desplazarme en ningún momento. Bueno, una lucha de una madre, Paz, y un mensaje que creo que ha quedado claro. Un beso muy fuerte a esa familia, esperemos que Alejandra vuelva pronto a casa. Continuamos en Andalucía Directo. Para que pasemos de esta imagen a esta otra, ¡ole! Faltan todavía 4 meses, pero los talleres de costura flamenca no dan abasto. Podemos echar como 15, 20 días antes de los desfiles, trabajando, parando exclusivamente los domingos. Más de 20 personas trabajan a destajo para poder finalizar la colección a tiempo. Entre volantes, flores y puntadas, les cuento ahora aquí cómo se confecciona un traje de flamenca en Andalucía Directo.
Estaremos con Manuela Macías en Huelva y también en el Willow Flamenco de Sevilla. Y atención, porque esta noticia es seria. El Colegio Oficial de Tapatólogos de la provincia de Cádiz ha emitido el informe 2B. 16 bares donde por menos de 20 euros podemos dos personas con 6 tapas y 2 bebidas, todo eso por menos de 20 euros. Estamos con los bares baratos de Cádiz. ¿Es posible comer bueno y barato? Pues hoy les vamos a demostrar, gracias a este informe que ha hecho la web Cosas de Comer, que sí, que es posible. Conocemos los lugares donde se puede comer mejor y más barato en la provincia de Cádiz. Van entre el 1,50 y la más cara, que son 2 euros. ¿2 euros cuál? La fideuá. La fideuá o la hueva, por ejemplo. Cara, por decir algo, porque 2 euros... ¿Vale? Aquí hay, por ejemplo, pechuga de pollo con bechamel. Estos son hamburguesas hechas por nosotros de ternera 100%. Hay gente que dirá, comer tan barato es no comer bien, para nada. Para nada, al revés, cocina, todo natural. Carlos, ¿qué tapa estás haciendo? Estamos haciendo la brocheta de salmón, ¿vale? Y estamos montando lo que es la verdura y el salmón, pinchándolo, ¿vale? ¡Qué buena pinta tiene ese salmón fresco del día! Fresco. Se puede comer sano, se puede comer barato, ¿verdad, Carlos? Pues claro que sí. Aquí hay para todos los gustos, como yo digo. ¡Qué pinta! Estas son otras brochetas. ¡Wow! De langostino y de solomillo. Las de langostino salen a 4,50. Aquí intentamos que se coma sano, que se coma variado y que se coma barato. Son garbanzos con acelga. Garbanzos con acelga. La tapa, ¿por cuánto nos puede salir? Que es lo más sano. 2 euros. ¿2 euros? Todo lo que son guisos así salen a 2 euros. Después hay otro tipo, por ejemplo, las berenjenas, ¿no? Que están rellenas de ternera y verduras, salen a 3,50. El pollo al horno igual, la carne al toro lo mismo. ¿Esta otra tapa qué es, Carlos? Pues esto es una bombita. Bueno, bombita por decir... Bombazo. Bombazo. Y yo la he rellenado de... La he cocido la papa y la he rellenado de bacon, queso y pimiento morrón. La tapa de bomba, ¿por cuánto? Por 3,50 nada más, con su acompañada de su guarnición. Seguimos con nuestra ruta de las 2B, además en un sitio con mucho encanto, con más de un siglo de antigüedad. Dani, buenas tardes. Claro. ¿Es posible comer bueno y barato? Claro que sí, si quieres entrar y te lo muestro. Sí, bueno, vamos para adentro. Tenemos un surtido de 6 tortillas, que tenemos de la de patata. La de toda la vida normal. Toda la vida, espárrago verde. Esa lleva la campera, esa es salmón ahumado con queso, espinaca con queso y berenjena, jamón york y queso. ¿Por cuánto podemos tapear? Pues aquí desde lo más barato, que es 1,75, a lo más caro, que suele ser 2,75, que es el bacalao. Pues Dani, ponme una tapita de carne al toro. Olé, vaya pinta que tiene, esto es carne al toro, ¿no? Esto está buenísimo, esto es lo mejor que tiene el bar este, vamos. ¿Cuánto tenemos, la carne al toro, la tapita, cuánto? A 1,85. 35, o sea que te puedes tomar como 4 o 5. Sí, además calidad suprema, ¿eh? Increíble. O sea, por 10 euros sales más que comido. Sí. Bueno, bonito y barato es lo que hay aquí. Y calidad. Calidad, que es súper importante. Si encima a buen precio. Pues ya que más le va a pedir, ¿no? Claro. ¡Ay, qué buenas están esas tapitas gaditanas! Vamos hasta Sevilla de nuevo para conocer las nuevas tendencias en moda flamenca. Inés. Fíjate, espectacular Lola Alcocer con este traje de Aurora Gaviño, que estamos viendo los primeros, auténtica exclusiva, porque nos hemos colado en el backstage. Están a punto de salir, de hacer esa pasarela. De hecho, Aurora se está maquillando, aquí se está poniendo su pintalabio, y están ya todas preparadas para enseñar lo que Aurora Gaviño ha dicho que se debe llevar en el Real de todas las ferias de Andalucía y de España, ¿por qué no?, en este año. Pues sí, mira, aquí se puede ver un cachito de Aurora Gaviño. Además la colección se llama así, ¿no? Cachitos de mí. Cachitos de ti. Mira, los mantoncillos todos con cachitos, puesto cada uno por mis manos. Esto tiene un trabajazo. Mira, vamos a ver detallitos de los vestidos. El bolero este, mira. Qué preciosidad. Que luego te lo puedes poner con un vestido normal para cualquier cena o una boda. Esa es la idea, ¿no? Utilizar alguna de las cosas. Exactamente. Esos cachitos los vas poniendo en diferentes partes de los vestidos, ¿no? De Lola, mira. Mira lo que es la parte de delante de cachitos, ¿ves? Aparte de estos pendientes que están todos también, cada vestido tiene su complemento, mira este, hecho de cachitos, como el mantón que lleva de cachitos, ¿vale? Esta es mi niña. ¡Ay, esta es tu niña! ¡Mira qué guapa! Tiene 15 días. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 13. ¿13? ¿Y ya quieres ser modelo? Sí. Sí, que ya dice que va a ser modelo. Ya lo tiene claro, lo ha mamado, ¿no? Como decimos. Michelle, así cree. A ver, ¿y el vestido tuyo cómo lo definirías?
Pues yo, un cachito de mi madre. Un cachito de su madre. Oye, pues me encanta, ¿eh? Su vestido, dicho. Me encanta. Todo hecho a mano. Esto hay que decir que Aurora siempre tiene un sello muy personal, ¿no? Le llama ya, si tú quieres, pues no te lo pones con el chaquillo, te puedes poner un mantón tradicional de toda vida. Mira, estos son peinas de nácar, lo que es imitando al encaje, ¿vale? Porque los curioso porque ella luego siempre esto, pone toques muy personales, ¿eh? Esto ha sido una colaboración de la escuela de arte de aplicadas. A ver, y los bolsos, que yo soy muy de mirar los bolsos. Te lo has puesto al revés, tienes que poner aquí el... Uy, los bolsos, qué gracioso, porque yo siempre digo, ¿dónde meto el móvil? ¿Dónde meto los clines? ¿Dónde meto las cosas? Mira, tiene ganchillo también. Mira, oye, me encanta los complementos, ¿eh? Esa peineta. Hombre, los complementos. ¿Estos son también...? Sí, están hechos para mí de una firma, ¿vale? Y le he dicho... Sí, creo que de una paisana, ¿no? De una chica de Jerez me han dicho que son estos bolsos. Uh-huh. A ver, ¿qué más vemos por aquí? Mira, me encanta, sobre todo cuando tú ves los trajes, este, por ejemplo, que es muy de Aurora, ¿no? Esa mezcla que hace... Mira, esos volantes, esto es seda, ¿no? Mezcla con... Seda natural. Y luego tiene los cachitos y luego una tela de algodón. Pero mira quién ha entrado, Paz, mira quién ha entrado para saludarla, ¿eh? ¡Hombre, María Jiménez! Y nosotros en directo, que tenemos la suerte de estar en directo. Me están diciendo, espera, que estamos en directo yo. Que me deje. Que da igual, que venga a saludar. Y aquí manda ella y va a saludar a Aurora Gabello. No sé dónde vengo. Perfecto. Y además a tu casa, que lo sepas también. Pues ponmela mi nombre. Después de esto yo, mira, me callo y tiro el micro para atrás. Qué buena, ¿eh? Pero escúchame, que yo la he visto hace 5 minutos coger un mantón y ponerse a bailar, que te quedas con la boca así. No. Sí. Venga, la del conejo. Un conejo. A ver. Coge ese conejo. Aurora, ¿qué? ¿La dejamos o no? Vamos. ¿Quién le dice que no? ¡Ole! ¡Una comita, niña! ¡Una comita! ¡Qué bueno! Esto es Willow Flamenco. Esto es lo que pasa detrás, lo que la gente no ve. Perdóname. Lo que yo no sabía es que mi Aurora Gaviño pasaba hoy. Uh-huh. ¿Y cuándo la has visto? ¿Te has quedado? No, ¿tú sabes qué pasa? Que como yo sé que ella está retirada y no quiero hacerla venir por mi esfuerzo, pero ella siempre viene cuando yo le... Pero no quiero ni molestarla y esto que me ha dado la sorpresa. Voy a cumplir 66 años. No soy vieja. Soy mayor porque no estoy usada. Está estupendamente. Muchísimas gracias, María. Gracias, Aurora. Que vaya todo muy bien y a disfrutar de la moda flamenca que empieza ya directamente aquí en esta pasarela del Hotel Alfonso XIII. Recordemos, hasta el domingo. Y además con otras diseñadoras como Manuela Macías, hoy hemos estado en su taller y esto es lo que nos ha contado. Para que pasemos de esta imagen a esta otra, ¡ole! Faltan todavía 4 meses, pero los talleres de costura flamenca no dan abasto. Podemos echar como 15, 20 días antes de los desfiles, trabajando, parando exclusivamente los domingos. Más flamenca que nadie, os presento uno de los 45 trajes que va a presentar esta diseñadora onubense. Manuela Macías, toda tu vida haciendo trajes de flamenca y este que me has colocado a mí hoy, impresionante, ¿eh? Está guapísima. Muchas gracias. ¿Con quién cuentas? Con mis hijos, con mi familia entera y además mis hijas. ¿Cuántos tenéis aquí? Aquí hay muchos trajes de flamenca, aquí está parte de la colección preparada. Este traje es un traje canastero con volantes. En este conjunto podemos ver tanto flores bordadas, volantes, mezclados lunares, estampados. A mí lo que me ha encantado ha sido la espalda. ¡Qué maravilla! Es espectacular, es un encaje cogido, haciendo su raya. Un secreto, ¿con esto hace falta sujetador? Pues no se necesita, esto se queda perfecto. Esta es la primera parte de la creación de un traje flamenca, ¿no? Pues la verdad que sí, que esto empezamos primero con el dibujo. Este lo llevó Mireia a la Laguna. ¿La Miss Mundo? Lo lució muy bien y además lo hicimos para ella y además inspirada mucho en nuestra tierra. Y para la creación de cada traje es imprescindible. Diseño. Color. Patrón. Los flecos. Los volantes. Y hay que tener buen pulso, ¿no? Me imagino. Sí, pero vamos, ya los años... Se van notando un poquito. Se van notando. Aquí se cortan las faldas de los trajes de flamenca. ¿El proceso cuánto tarda, más o menos? El corte, todo 2 minutos. Manoli, tú eres la experta en coser mangas. Bueno, de momento sí, desde el principio. ¿Esto tiene mucho trabajo? Hombre, es un trabajo delicado, pero vamos, a mí me gusta. Pues estoy pasando unos hirvanes porque le sobra tela al vestido.
Y para que quede bien cuando le pongan el talle. Estoy viendo que además de estar con tus hijas, tienes aquí una gran familia, ¿no? Sí, sí, nosotros somos toda una familia, gracias a Dios. Más de 20 personas acompañando a Manuela desde hace... Yo 24 años. 16 años. 15. Yo 16 años. Toda la vida. Poco a gusto que estamos aquí viendo a esta modelo guapísima desfilando con un nuevo traje de tu colección del 2016. ¿Qué es lo que tiene este traje de novedoso? Cuéntame. La novedad que tiene es que el Luna hace tiempo ya que se usaba poco y se está usando más. ¿De cuánto a cuánto podemos encontrar los trajes de flamenca? La colección de este año tenemos un baremo de precios de unos 290 sobre unos 300 euros, el más económico, hasta 700, 800, 900, hasta cada uno se quiera gastar. María, hay que ver diseño del traje que has hecho en un momento, ¿eh? En un ratito, sí. Manuela, ¿quién sale la niña? Ah, un poquito a mí, pero ella dibuja mejor que yo, ¿eh? Bueno, ¿y este dibujo, este traje de flamenca, para quién es? Pues mira, habíamos pensado que fuera para Paz, pero que ella eligiera su color. Bueno, pues Paz, aquí lo tienes, diseñado de Manuela Macías para ti. Ya tú eliges el color. Te mandamos un besito desde aquí, ¿no? Un besito, Paz. Hasta luego. Un beso, Manuela, y a su hija María. Claro que sí, con esas manos no me voy a poner un vestido suyo, claro que sí. Estoy deseando que llegue ya las ferias de Andalucía. Oye, que nos tenemos que ir al carnaval primero porque sigue el concurso en sus preliminares en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Y anoche llegó una chirigota que nos dejó a todos boquiabiertos. La chirigota del Canijo de Carmona, vean. Nervioso está deshecho porque necesita un pacto y no lo ha hecho. Tú cómo va a hablar de acuerdo, me parto el pecho. Si tú no eres ni capaz de poner de acuerdo el párpado izquierdo con el derecho, pídeme lo que quieras, lo que quieras, pídeme. El quiche planche la camisa de una puñetera vez. No tiene tu fe, no tiene tu fe, no tiene tu fe. El estribillo coreado anoche en el Falla de la Chirigota del Canijo. Ahora se quedan con Enrique Sánchez y su Cómetelo. Y ya saben que pueden escuchar todo el concurso por Radio Andalucía Información.